Bueno, muy buenos días. El evento se llama Si Acepto Vitrina de Novias. Es una muestra comercial y un desfile de novias para recaudar fondos para el fortalecimiento de la Cruz Roja Colombiana Seccional Magdalena. Será el jueves 3 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, tendremos, como les decía, un desfile de novias, de señoras de Santa Marta que van a desfilar con su vestido con el que se casaron. Y además tenemos una exposición comercial de diferentes expositores que tiene que ver con la industria de bodas, como tarjetas, fotógrafos, orquestas, hoteles, carros antiguos, en fin, todo lo que está relacionado con el tema de bodas. Tenemos exposición en el Club Santa Marta desde las 10 de la mañana. Además tendremos expositores, tenemos unos wedding planners, una señora que viene certificada desde Bogotá, que se llama Lilla Vélez. Tenemos otros expositores de Santa Marta, que son Matrimonio Films, Felipe Osa de Impacta Producciones, entre otros, un fotógrafo también. Y bueno, invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañe ese día, porque es un evento para la ciudad, por la ciudad. Estamos promocionando Santa Marta como destino de bodas. La industria de las bodas mueve muchísimo dinero alrededor del mundo y queremos beneficiar nuestra ciudad. ¿Cuál es el propósito de la Cruz Roja en realizar estos eventos? A ver, la Cruz Roja, pues somos la entidad humanitaria más grande del mundo. Nosotros tenemos que ser autosostenibles, entonces esos recursos son para poder atender emergencias, para entrenar a nuestro personal, para tener todos los elementos que necesitamos de logística para poder atender una emergencia. Nosotros además tenemos, ¿de qué manera recaudamos fondos de la Cruz Roja? Tenemos vacunación, dictamos cursos de primeros auxilios, de gestión de riesgo, hacemos convenios con alcaldía, con gobernación. Por ejemplo, hicimos un convenio todo el año pasado y este año por el tema de la sequía con la alcaldía. Tenemos ahora un proyecto de un convenio con la gobernación de un tema de comunicaciones para tener todo el departamento articulado en caso de una emergencia. Lo vamos a manejar desde la Cruz Roja y de esa manera obtenemos recursos para poder atender cualquier cosa que se presente. No solamente emergencias, porque la Cruz Roja trabaja todos los días. Nosotros además hacemos programas de prevención, hacemos programas de sensibilización, por ejemplo, en la vereda de los ríos, de que no arrojen basura, de que la gente recicle. Enseñamos a los niños de los barrios en prevención de violencia familiar, de drogadicción, de embarazos prematuros. Todo el tiempo estamos trabajando y esos dineros que recaudamos en el Día de la Banderita, que son, digamos, que los eventos más importantes del año, el Día de la Banderita, que es en mayo, y ahora con este evento de novias, son para fortalecimiento de nuestro voluntariado y de nuestra capacidad de respuesta.